Cordial saludo para todos. Iniciamos aquí esta emisión de CNC Noticias para contarles todos los sucesos que acontecen en el departamento de Arauca. Les presentamos a continuación los titulares. Ruptura del tubo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Se debió a derrumbe de tierra. El derrame del crudo habría caído sobre varios ríos en la zona. Presupuesto participativo avanza en buena marcha. Representantes de los diferentes municipios del departamento hicieron presencia ante convocatoria del gobierno departamental. Desinformación se registró por las redes sociales. Es mentira que las autoridades del vecino país estén prohibiendo el ingreso de vehículos colombianos al amparo Venezuela. En habla la comunidad, aguas negras del alcantarillado caen sobre el Caño Córdoba. Proyecciones de expansión de la empresa de energía de Arauca del Ar avanza a buena marcha, dice gerente. Duro llamado a buscar alternativas de solución, hizo secretario de Educación del departamento a padre de familia que motivó parálisis en el colegio Eustacio Rivera del municipio de Saravena. Hinchas de diferentes equipos marcharán en Arauca para demostrar que el fútbol es deporte, amistad y pasión. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón. Gracias a ustedes somos el noticiero más visto en todo el departamento. Y hay preocupación de la comunidad y se da por la ruptura del tubo del oleoducto Caño Limón Coveñas, el cual sufrió afectaciones por un derrumbe de tierra, por lo que el derrame del crudo habría caído a varios ríos de la zona. Una afectación debido a un movimiento de tierra sería el motivo de la fractura del tubo del oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda Campo Alegre del municipio de Toledo, norte de Santander. Se teme que ante el derrame del crudo se vean afectados varios afluentes, por lo que se activaron los planes de contingencia. Mientras, el bombeo se mantiene suspendido con el fin de reparar los daños. La comunidad participó de la convocatoria que hizo el gobierno departamental para la elaboración del presupuesto participativo. Las inversiones se están reflejando, dice el gobernador de Arauca. El gobierno departamental realiza la elaboración del presupuesto participativo 2014, que se realiza en el auditorio de la ESAP Arauca, por lo que el gobernador elogió la asistencia de la comunidad. Una de las ventajas que tiene el nuevo sistema de regalías, así como tienen sus desventajas, para Arauca tiene grandes desventajas, pero una de las ventajas es que no limita la inversión de estos recursos a ciertos sectores. Anteriormente solo se podían invertir en salud, educación y saneamiento básico. Ya nosotros tenemos libertad de poder presentar proyectos a LOCAD para diferentes sectores, y es aquí donde pues se le da gran participación al tema vivienda, donde vamos, gran parte de los recursos del presupuesto de 2013 están invertidos en vivienda. Les explicaba que no hemos podido iniciar por todo el trámite que se requiere para el tema de la construcción de vivienda de interés prioritaria, pero que nosotros estamos muy atentos a poder responderle a las comunidades sus inquietudes. El gobernador Facundo Castillo Cisneros expuso ante los asistentes las diferentes inversiones y obras de impacto que ha realizado su gobierno en los 7 municipios del departamento de Arauca. Creo que eso le da confianza a la comunidad, la gente, el solo hecho de que haya ido masiva participación, eso lo alegra a uno y lo motiva a seguir uno trabajando. La verdad que nuestro gobierno ha sido un gobierno de inclusión a las diferentes comunidades, de darle participación a los 7 municipios del departamento, y yo creo que el solo hecho de que haya asistido a muy buena convocatoria, eso es un aliciente para decirle a las comunidades que seguimos trabajando por el beneficio de cada una de ellas. Destacó que el 2012 no fue de inversiones y la ejecución del plan de desarrollo se adelantó en un mismo porcentaje, mientras que las grandes obras se vienen desarrollando a final de este año. El año pasado pues pudimos hacer una evaluación y la verdad que quedamos muy mal con el cumplimiento de las metas con el año 2012.
un cumplimiento muy bajo, creo que no es mayor al 10%, pero esperamos que con lo de este año, con la inversión que se viene realizando este año, poder cumplir esa meta. Y lo que nosotros vamos a, ahorita se hizo el trabajo con las comunidades, la próxima semana vamos a hacer el trabajo con los secretarios, porque vamos a revisar las metas que no se han invertido recursos para priorizar y tener en cuenta las necesidades de las comunidades con el no cumplimiento de metas, pues para poder salir evaluado al terminar los 4 años de gobierno. Asimismo, presentará un nuevo proyecto de inversión regional al OCAD que se celebra en la ciudad de Bogotá. Nosotros tenemos un proyecto que ascienden a 30 mil millones de pesos, que es el tema del mejoramiento de la vía de Carabobo Norte-Arauca. Ya fueron 10 mil, ya fueron aprobados con OCAD departamental, y mañana vamos a presentar uno por 10 mil millones de pesos en el OCAD regional para iniciar con 20 mil, y el próximo año, con presupuesto 2014, vamos a completar los otros 10 mil para hacerle un adicional al proceso que se viene avanzando. En el ejercicio de participación que se realiza con representantes de la sociedad civil, presidentes de juntas de acción comunal, líderes y gremios de cada uno de los municipios del departamento de Arauca, es una herramienta de democracia incluyente. Y es mentira que las autoridades del vecino país estén prohibiendo el ingreso de vehículos colombianos al Amparo Venezuela. Si portan los documentos, no hay inconvenientes. La desinformación se registró por las redes sociales. Las redes sociales se congestionaron el día de hoy con una falsa información que circuló y que hacía referencia a la prohibición del tránsito en el vecino país. Aunque las autoridades de esa población no entregaron declaración a las cámaras, muy amablemente dieron a conocer extraoficialmente que se trata de operativos rutinarios que se adelantan en el Amparo Venezuela. Asimismo, que son falsas las especulaciones que los colombianos no puedan pasar sus vehículos a territorio venezolano. Según se conoció, mientras un colombiano aporte sus documentos en regla, como lo son el seguro contra riesgos que se expide en la población venezolana, así como la licencia de conducción, puede transitar en completa normalidad, de acuerdo a la normatividad de ese país. Pero si no cuenta con los documentos, el vehículo será llevado a la población de Guasdualito y aplicado la multa correspondiente, que oscila en los 400 bolívares. Mientras que en Arauca las autoridades adelantan operativos correspondientes a motos de placas extranjeras. Hay quienes han querido proferir una serie de mensajes malsanos e irresponsables a expensas, supuestamente, de una serie de medidas que adoptan las autoridades de los vecinos territorios que limitan con el territorio colombiano. Debemos señalar que frente a las mismas no tenemos ningún tipo de injerencia. Nosotros nos ocupamos de lo que señala el Código Nacional de Tránsito. Ante esta desinformación que se registra por las diferentes redes sociales, se ha pedido a los colombianos visiten la población venezolana del Amparo portando sus documentos con el fin de evitar este tipo de contratiempos. Hay quienes quieren inculpar al organismo cuando esta situación realmente corresponde a la Cancillería de Colombia, en manos de la doctora María Ángela Holguín, y la Cancillería de la Hermana República de Venezuela, en manos del señor Elías Agua. Y a expensas de esta situación, nosotros debemos elevar las situaciones, y antes que increpar, fustigar, señalar, buscar culpables, debemos hallar una solución, y a expensas de esta situación, la solución está en manos de los cuerpos diplomáticos de los dos países. Hacemos una breve pausa en CNC Noticias, ya regresamos. En Habla la Comunidad, aguas negras del alcantarillado caen sobre el Caño Córdoba. Proyección de expansión de la empresa de energía de Arauca del Ar avanza a buena marcha, dice gerente. Duro llamado a buscar alternativas de solución, hizo secretario de Educación del departamento a padre de familia que motivó parálisis en el colegio Eustacio Rivera del municipio de Saravena. Hinchas de diferentes equipos marcharán en Arauca para demostrar que el fútbol es deporte, amistad y pasión. Sabemos de tus ocupaciones, sabemos que estás cansado después de llegar del trabajo o que eres estudiante y tienes parcial al otro día. También sabemos que desempeñas labores en el hogar, pero ¿qué más da? Esta oportunidad no la puedes perder, no debes estar ausente. Participa en la construcción del presupuesto participativo 2014. Amigos araucanos, queremos invitarlo este 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del ESAD, donde vamos a llevar a cabo la gran jornada del presupuesto participativo en el año 2014. No se lo pierdan. Su opinión es muy importante para que el presupuesto quede bien invertido en cada uno de los sectores más importantes del departamento. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados.
Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. En habla, la comunidad Aguas Negras del Alcantarillado cae en Alcaño, Córdoba, por ruptura de tubo de la empresa de Inserpa. Corporino, que dio plazos para su mantenimiento. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Los olores fétidos que salen de este tubo roto que conducen las aguas negras a la laguna de oxidación en esta vía internacional no se aguantan en este sector de la capital araucana. Las aguas que salen por la tubería del alcantarillado sanitario burbujean hace más de 2 meses en el Caño Córdoba. El fétido olor y la contaminación de las aguas han convertido el hábitat de varias especies en una cloaca al aire libre, sin encontrar respuesta de la entidad responsable en Serpa. El problema que tenemos aquí con el Caño Córdoba, que se ha reventado el tubo que va para la piscina de oxidación, y le pasé un escrito a Serpa y la respuesta es que no tienen los repuestos para eso. Y entonces yo vivo aquí al lado del caño y tengo mis niñas ahí, están pequeñas, está el restaurantico de la mujer aquí, está el estadero del Arauco, y la contaminación, el olor demasiado fétido. Muchas de estas viviendas que colindan con el Caño Córdoba cuentan con puntillos y es que el aspecto del agua cambió notablemente, situación que preocupa tanto habitantes como transeúntes. Pero no se les ha visto interés de nada porque ni siquiera han limpiado en la orilla para ver dónde está reventado el tubo ni nada. Cuando se bombea sale el remolino de agua ahí, aquí para abajo por toda la vivienda donde yo estoy, ahí salen los remolinos de agua. Entonces, de apuras aguas negras, porque eso es lo que va para la oficina de negociación. Se espera que se alleguen los materiales con el fin de reparar el daño. Y me parece una respuesta absurda, porque eso es un tubo comercial. No sé por qué no lo compran, por qué no hacen la reparación. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? Lleva aproximadamente 1.5 meses. Y no hay ninguna respuesta, es que ni siquiera vienen a mirar a dónde es el daño ni nada. Han llegado hasta allá a la orilla y miran y ya, salen y se van. Este medio logró conocer que Corporinoquia visitó el lugar e hizo una serie de requerimientos a Serpa, con lo que se busca que la acción sea inmediata. La empresa de servicios públicos está obligada a realizar una recuperación del caño, haciendo una serie de limpiezas en los tiempos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia. Que a Serpa que nos colabore con esa vaina, porque aquí se nos va a contaminar los niños, aquí hay hartos niños alrededor de este caño. Entonces, a ver cómo nos puede colaborar en eso. Muchos son los habitantes de este sector de la capital araucana que han acudido a los medios de comunicación porque ya completa más de un mes la ruptura de este tubo que conduce las aguas negras a las lagunas de oxidación del municipio capital y aún no han tenido respuesta de la empresa de servicios públicos de Enserpa. Este fue un informe de Carlos Pérez para CNC Noticias.
proyecciones de expansión de la empresa de energía de Arauca en el AR avanzan a buena marcha, dice el gerente de la entidad, Álvaro Espinel Ortega. Se ha logrado gestionar recursos por primera vez con diferentes entidades. Importantes inversiones en temas de electrificación, anunció el gerente de Enelar, Álvaro Espinel, en veredas de cada uno de los municipios del departamento araucano. En este momento tenemos proyectos en ejecución de los proyectos que tienen que ver con el fondo FAER del ministerio, pues construcción de redes eléctricas en el municipio de Tame, en el municipio de Arauquita, en Tame, por ejemplo, Bajo Tamacay, Caño Grande, Matetopocho, Costa Rica, San José de Morichal, Santo Aluisa, Naranjos, en Arauquita. Están 4 de julio, 4 esquinas, El Encanto, El Sinaí, Los Colonos, Matoscura, Potosí, La Gloria, Islandia, Paraíso, El Oasis, El Progreso, Brisas del Palmar. Para el caso de la capital destacó que ha sido privilegiada y se ha logrado superar los factores que obligaban las interrupciones del servicio. Se aprobaron 8.000 millones para la terminación de la línea Caño Limón Arauca y la subestación Playitas, que le permitirán al municipio de Arauca poder atender los programas de nuevas viviendas y adicionalmente los programas, todos aquellos consumos grandes como el Hospital San Vicente Nuevo, que no estaba previsto y que en su momento era una de las dificultades que tenía. Las gestiones desarrolladas con varias entidades del orden nacional permiten garantizar que se pueden adquirir recursos con nuevas inversiones, especialmente en barrios subnormales. Muy seriamente el tema de interconexión con Venezuela en la línea Guadualito-Arauca, de lo cual ya hay recursos para los diseños que se están haciendo con aportes del IPSE, el Instituto de Planeación del Sector Eléctrico, a través de un convenio que hizo con Electrovichada, con quien tienes problemas afines también por el lado de Puerto Carreño, y que se van a precisar ya aquí en el municipio de Arauca el próximo mes, porque ya los recursos para el diseño de esta línea están asignados, aprobados y contratados. Los debates en el Consejo y la Asamblea Departamental se han suscitado con el objetivo que no se deterioren las vías luego de estar pavimentadas, por lo que las estrategias están enfocadas a la instalación de las tuberías faltantes. Sin embargo, esta vía que fue entregada hace pocos meses ya presenta esta inconsistencia. Nosotros en el seno del Consejo, cuando se hizo a cabo los debates, fuimos muy claros con ella. Ella se comprometió con nosotros los concejales a no dejar que este tipo de cosas siguieran pasando. Pues vemos que desafortunadamente las cosas siguen pasando en Arauca. Y es que el contratista de estos arreglos no es la primera vez que recibe críticas por los trabajos que realiza, pues siguen estando en la palestra luego que los recursos de pavimentación de este pozo de alcantarillado que colapsó en el sector de Las Chorreras se desaparecieran y la obra quedara a medias, presentando serias inconsistencias según la comunidad. Nosotros en Arauca estamos cansados realmente de que este tipo de cosas se hagan. Aquí hay un detrimento en el erario público, ya que pavimentar las calles cuestan para que vengan en Serpa o vengan firmas contratistas a romperlas y que no las dejen en el estado que las encontraron. En la visita que realizó este medio a los sectores intervenidos se dejan ver las grietas que ya presenta el concreto y los desniveles que estos tienen con el asfalto de la vía, entre otras inconsistencias. Y yo realmente como concejal me voy a dar la pela si me toca realmente acudir a los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría para poner en conocimiento estas irregularidades que estamos viviendo en el municipio de Arauca, pues lo voy a hacer. Y si toca acudir a todos los contratistas que están acostumbrados a hacer estos trabajos tan malos en nuestro municipio, también entonces acudiremos para que realmente en Arauca empecemos a hacer las cosas bien. La comunidad ha pedido a la empresa Emserpa, encargada de los trabajos, modificar las obras. Hacemos una breve pausa en CNC Noticias. Ya regresamos. Ruptura del tubo del oleoducto Caño Limón Coveñas. Se debió a derrumbe de tierra. El derrame del crudo habría caído sobre varios ríos en la zona. Presupuesto participativo avanza en buena marcha. Representantes de los diferentes municipios del departamento hicieron presencia ante convocatoria del gobierno departamental. Desinformación se registró por las redes sociales. Es mentira que las autoridades del vecino país estén prohibiendo el ingreso de vehículos colombianos al Amparo, Venezuela. En Habla la Comunidad, aguas negras del alcantarillado caen sobre el Caño Córdoba. Proyecciones de expansión de la empresa de energía de Arauca del AR avanza a buena marcha, dice gerente. Duro llamado a buscar alternativas de solución, hizo secretario de Educación del departamento a padre de familia que motivó parálisis en el colegio Eustacio Rivera del municipio de Saravena. Hinchas de diferentes equipos marcharán en Arauca para demostrar que el fútbol es deporte, amistad y pasión.
Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Sabemos de tus ocupaciones. Sabemos que estás cansado después de llegar del trabajo o que eres estudiante y tienes parcial al otro día. También sabemos que desempeñas labores en el hogar. ¿Pero qué más da? Esta oportunidad no la puedes perder. No debes estar ausente. Participa en la construcción del presupuesto participativo 2014. Amigos araucanos, queremos invitarlo este 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del ESAD, donde vamos a llevar a cabo la gran jornada del presupuesto participativo en el año 2014. No se lo pierdan. Su opinión es muy importante para que el presupuesto quede bien invertido en cada uno de los sectores más importantes del departamento. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde. Esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Un duro llamado a buscar alternativas de solución hizo el secretario de Educación Departamental a padres de familias que motivaron la parálisis en el colegio José Eustacio Rivera del municipio de Saravena. Sin clase permaneció el colegio José Eustacio Rivera del municipio de Saravena, luego de que padres de familia motivaran a un cese de actividades debido a la supuesta falta de dos docentes de español e inglés, por lo que el secretario de Educación, Temístocles Perea, se refirió al tema. Mientras él duró un mes amotinando a la gente en contra de la Secretaría de Educación, el problema lo solucionamos en 5 minutos. Ya el problema está solucionado, era el problema de un docente de inglés. Nosotros nos reunimos en varias ocasiones con los miembros de la Junta de Padres de Familia y se les demostró que técnicamente estaban sobrando 2 maestros. No obstante, el secretario de Educación, en su intención de mejorar la calidad de la educación, que es nuestro objetivo, decidimos que no íbamos a retirar ninguno de los docentes de las instituciones educativas. Ante la falta de elementos y el inconformismo de los padres y estudiantes, el funcionario dijo que es una problemática que se presenta en la mayoría de los establecimientos educativos, por lo que se avanza con la consecución de recursos. En todas las instituciones educativas hacen falta elementos para laboratorio, el presupuesto no alcanza a cubrir todas las necesidades. Eso es una cuestión, es una intención, ¿sí? Es lo ideal. Y es la pretensión, estamos haciendo el esfuerzo, el señor gobernador está muy interesado en mejorar la calidad de la educación y para mejorar la calidad de la educación debemos apuntarle a esos elementos de dotación también. Asimismo enfatizó que hay otra clase de intereses detrás de estos ceses de actividades y esta motivación a los estudiantes a paralizar su aprendizaje. Se dio cuenta que en 5 minutos solucionamos lo que fue un problema que se creó durante 1 mes y medio, porque detrás de eso hay otras intencionalidades. El señor Panqueva le ha venido guabineando a la Secretaría de Educación y él sabe por qué se lo estoy diciendo. Se ha pedido a los docentes y padres de familia que antes de acudir a la vía de hecho que generan otros factores negativos, se acuda a la vía del diálogo.
hinchas de diferentes equipos marcharán en Arauca para demostrar que el fútbol es deporte, amistad y pasión. Ante la muerte de los hinchas en diferentes zonas del país, recorrerán las principales vías de la ciudad. Luego de los hechos que hacen noticia a nivel país con la muerte de hinchas a manos de hinchas fanáticos, en Arauca los líderes de varias barras existentes en la capital programan una estrategia que les permita mostrar que la pasión del fútbol es para unir y disfrutar. Nosotros con los hinchas del club Millos Pasión Araucana y los del América aquí también en Arauca, hemos estado hablando y dialogando, viendo y tocando el tema de lo que ha sucedido en Colombia, y queremos mostrarle a Colombia, más que todo, que en Arauca es tierra de paz y que aquí vivimos el fútbol de una manera muy pacífica y muy agradable entre todos, no importando camiseta, razón social, etnias, no nos importa eso. El recorrido se realizará por las principales vías de la ciudad y se ha extendido la invitación al mayor número de hinchas de todos los equipos. Estamos haciendo una marcha, es una caminata que comienza el sábado a las 4 de la tarde. Partimos del Hospital San Vicente de Arauca, agarramos toda la carrera 20 para terminar en la alcaldía. Esta marcha vamos a participar todos, no nos importa de qué equipo seamos, reitero como dije anteriormente. A pesar de que Arauca no cuenta con equipos en ninguna de las divisiones futbolísticas, estos hinchas se destacan por hacer barra a sus equipos a nivel nacional. Se han unido para entregar una enseñanza a los fanáticos del fútbol que protagonizan estos lamentables y repudiables hechos. A pesar de que no tenemos un equipo en la A, a pesar de que no tenemos el equipo tampoco en la B, pero demostrándole que no solo por un televisor o por el que vamos a un estadio, somos hinchas. Los hinchas somos de corazón y somos... Y siempre vemos al compañero como un amigo más. Esta ha sido toda la información por hoy. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.